Hace poco tuvimos el estreno de uno de los proyectos más ambiciosos de parte de DC, en cuanto a películas se refiere. Tengamos en cuenta que su universo no es uno que esté muy bien construido, y eso lo notamos con el lanzamiento de la Liga de la Justicia de 2017, intentando imitar un macroevento como lo hizo Marvel con Endgame. El resultado fue una película regulona que no contentó a nadie. No hace mucho me vi Batman vs Superman, película que no puedo decir que es horrible, pero sí que se me hizo pesada, en especial la primera hora. También vi la versión de 2017 dirigida por Josh Whedon, filme que me dejó un sabor amargo, pero que sentí la obligación de ver si quería hacer un video sobre la versión de Zack Snyder. Director que algunos aman, otros odian, por filme como Watchmen, la cual me gustó y soy consciente de que es una horrible adaptación del cómic de Alan Moore, pero la disfruté, ¿qué les puedo decir? Justice League de Snyder es una carta de amor para todo fan de este universo o del cine de superhéroes en general. Es importante saber que el mismo solo vio la luz gracias a los fans, quien presionaron en las redes a Warner para dejarlo estrenarla. No creo hacer el video hablando de la trama como suelo hacer normalmente porque son 4 horas, lo recalco, cosa que el video duraría más de lo necesario, así que solo contaré lo principal. Lo primero que tengo que decir es que busquen buen almohadón porque les va a quedar el culo cuadrado después de tantas horas, cosa que podría parecer insoportable, pero les prometo que vale la pena. La mejor forma de verla, a mi parecer, es cada una de sus partes, así que acá les dejo una pequeña guía. La versión de Snyder nos vuelve a contar la historia de las cajas madres, las cuales son poder y la lucha de nuestros héroes por defenderlas a mano de un nuevo Steppenwolf, uno mucho más intimidante y mejor trabajado que su versión anterior. La diferencia principal con la de 2017 es que el villano principal no es él, sino uno incluso más imponente. This world will join the others. He will be pleased. He will see my worth again. Esto se acentúa más cuando Diana explora una cueva en donde están los grabados de este evento y el causante de ello. La duración de la película permite darle el enfoque que necesita a cada personaje, hasta el mismo villano quien traicionó a los suyos y que ahora tiene una deuda que pagar si quiere volver a enmendar su error. Cosa que no vimos en la cinta pasada y que nos permite empatizar con el villano. Diana le cuenta la historia de la guerra que hubo hace siglos en el que todas las razas se unieron en contra de Darkseid. ¿Lo conocen? Es uno de los villanos más poderosos de DC, estando a la par de Thanos. Estos unieron sus fuerzas para detenerlo y también a las cajas madres, las cuales se repartieron entre las 3 facciones, que tengo que decirlo, ¿por qué carajos dejaron la escena en la que los humanos la esconden en la Tierra? Tampoco es que esa sea tan difícil. Irónicamente, la que más demora en encontrar. Otro de los grandes aciertos de la película es Flash. En la versión de 2017 no brilló como tenía que ser, y eso que soy un gran fan de este personaje, pero se me hizo muy molesto. Pero en esta versión realmente se luce, entregándonos grandes escenas en cámara lenta, teniendo en cuenta cómo a Snyder le encanta llenar sus películas de esto. El tercer capítulo de la película aprovecha para darles más profundidad a Cyborg y a su pasado, además de explorar su relación con su padre, la cual no es muy buena que digamos, pero decide escucharlo para aprender de lo que es capaz de hacer. Por otra parte, Batman y Diana se dividen en la búsqueda del resto del equipo. Batman va por Flash, quien acepta de inmediato, como vimos antes, porque no tiene amigos, y Diana va en busca de Cyborg, quien se resiste en un primer momento. Steppenwolf logra conseguir la segunda caja que le quitó a los atlantianos, logrando desactivar las defensas de la fortaleza. Ahora le queda conseguir la tercera, la cual rastrea con el aroma de aquellos prisioneros que estuvieron en contacto con la caja madre. They will tell me what they know, or I will rip it from them. Esto abre paso al cuarto capítulo, Máquina de Guerra. El equipo en un principio, completo ya que Cyborg cambia de opinión al saber que se llevaron a su padre como uno de los rehenes. Van a la isla a rescatarlos, dándonos esa escena que vimos en la otra versión de la película, pero infinitamente mejor. Guys, this is not together. Las cajas madres hacen ver a Steppenwolf que la ecuación antivida, un poder místico capaz de doblegar y controlar a cualquiera a su voluntad, está en la Tierra. Esto se lo comunica a Darkseid, quien ante su simple llamado me hizo acordar al perro que se me ha parado. Darkseid le comenta que si busca redención, lo único que tiene que hacer es encontrar las 3 cajas madres para invocarlo. Por otra parte, Cyborg le explica el proceso del cómo se transformó en lo que es, utilizando el poder de la caja, así que planean hacer lo mismo para traer de vuelta a Superman. Hablando de eso, Snyder aprovecha para sacar el tema de cómo la muerte de Superman se refleja en los demás, viéndolo como un símbolo de lo que representaba, pero no el quién era esa persona, como lo dice Martha, quien debe cargar con ese secreto. Es una escena que siento que le faltaba el corte original, ya que daba la impresión de que Lois superó el duelo muy rápido. Pero no te lo creas, amigo, a pesar de lo que dije es cierto, este no era nada más y nada menos que el gran detective marciano, Martin Manhunter, quien la engaña con buenas intenciones para que pueda seguir con su vida. El capítulo 5 se encarga de presentar la resurrección de Superman y cómo la Liga siente el miedo de despertarlo, cosa que llamaría Steppenwolf.
Incluso Cyborg tiene una visión en la que Darkseid conquista el mundo. A diferencia de la anterior, Clark cuando quiere matar a Batman, Lois ya está en la escena y es quien lo detiene y restaura su mente dañada. Siguiendo, el padre de Cyborg, Silas, se sacrifica para sobrecalentar la caja y de esa forma pueda ser ubicada con un satélite. Llegamos a la recta final, donde descubren la posición de las cajas y no es solo eso. Cyborg toma la decisión de conectarse a las mismas para debilitarlas, a pesar de que eso puede llegar a matarlo. Pero para eso diseñan un plan en el cual deben penetrar las defensas y hacer que Flash toque físicamente a Cyborg para lograr entrar en su sistema. Secuencia que es simplemente épica, el ver cómo trabajan como una unidad para llegar hasta la caja es lo mejor de la película. En este punto todavía no está Superman, pero tranquilo muchachos, él llegará, solo hay que tener fe. What makes you so sure? Faith, Alfred! Faith! La película se encarga de presentarlo como lo que son, dioses entre nosotros, y el mejor ejemplo está cuando Superman decide ponerse el traje negro, replicando esa postura de vuelo y con los brazos abiertos como una figura religiosa. Una vez logran llegar a la caja, Cyborg se conecta. Steppenwolf está a punto de matarlo, pero la esperanza llega, dejándolo como un pedazo de mierda. No está de más mencionar al parademonio que le disparó Flash mientras iba a la velocidad de la luz, haciendo que se sincronicen y trayendo a Darkseid de nuevo, destruyendo el planeta. Si Josh Whedon no daba una escena aburrida e innecesaria de rescate de civiles, Snyder triplica la apuesta haciendo que Barry supere la velocidad de la luz, retrocediendo en el tiempo, logrando desincronizar las cajas madres y cerrando el portal de Darkseid. Aún así decide llegar a la antigua ya que las coordenadas de la antivida están ahí. Tenemos un epílogo donde Cyborg escucha la grabación de su papá y acepta de una vez por todas el quién es. También el resto de la liga, quienes cada uno resuelven sus propios conflictos fuera de lo que sería su vida como superhéroe. Pero no termina acá, porque tenemos la vuelta del ex Luthor y la aparición de Deathstroke, a quien le revela la identidad de Batman. Una de las escenas que más me interesaba ver era la pesadilla de Batman, de la cual hay mucho de qué hablar. Desde la aparición de Jared Leto como el Joker, quien menciona varias cosas importantes, como la muerte de Robin al ser Batman quien lo mandó a hacer su trabajo, o la muerte de Lois Lane que, como vimos al principio, era la clave. Pero, ¿de qué? La verdad es que es más sencillo de lo que parece. De hecho, lo dice hasta Diana, es la clave del corazón de Superman, quien en esta pesadilla parece ser quien ocasiona toda esta destrucción al morir Lois. El detective marciano vuelve a hacer su aparición presentándose a Bruce y contándole que esto todavía no terminó. Cosa que tenemos que ver si ocurrirá o no al final, porque si no estaban al tanto, Warner parece que no está dispuesto a colaborar para que Snyder siga con este universo. Cosa que me parece estúpida, ya que en los 7 años que vamos, es lo mejor que sacó DC en cuanto a películas. Lamentablemente esta película no es canon en el universo de Warner, pero por lo que vimos es algo que nos importa muy poco, porque díganme, ¿quién carajo va a querer la versión de 2017 teniendo esta joya que le da el trasfondo que merecen los personajes? En fin gente, verla fue toda una experiencia a la cual me sacó el mal sabor de boca que tenía de la anterior. A pesar de que sean 4 horas, me pareció muy inteligente que sea enumerado por capítulos, ya que sirven como puntos de pausa si nos sentimos muy abrumados. Yo por lo general, para reseñar suelo ver las películas cada una hora, dependiendo de mi interés, y este fue un detalle que me dio un gran alivio. Una última cosa, Warner canceló 2 proyectos que tenía culpando a Zack Snyder por incluir a Darkseid en su película. La primera es la introducción de los nuevos dioses, seres de inmenso poder y un spin-off de Aquaman. A estas alturas solamente tengo curiosidad de saber a quién le van a echar la culpa en el futuro de que su universo sea una mierda. Así que ya saben, si les gustó, comenten su opinión sobre esta versión comparándola con la anterior a ver cuál le gustó más y por qué. Hasta la próxima y chao chao.